Estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Es un gusto tenerlos acá. Ese día estamos finalizando el curso de Excel Intermedio. Estamos cumpliendo nuestra clase número 20 y estamos dando por finalizada ya lo que corresponde a este diplomado. Ha sido para mí un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes presentes cada noche y que pueda compartir con cada uno de ustedes los conocimientos que tengo con lo que respecta a Excel. Recuérdense que finalizando este curso, ustedes pueden también pedir el curso de Excel avanzado. Eso les va a ayudar mucho a poder completar lo que corresponde a los cursos de Excel que da Inglés Corporativo. De antemano quiero pedirle las disculpas del caso. Creo que ya escucharon mi voz, que soy un poco ronca, soy un poco mala de la gripe. En algún momento, si me llegara a grabar todo, pues voy a silenciarme, pero en la medida voy a tratar de poderles explicar ya lo que corresponde a lo que es el último tema. Además de eso, a las 7 y 20 vamos a realizar la encuesta de satisfacción por parte del instructor. Pedirles a cada uno de ustedes que van a ingresar por parte de Inglés Corporativo. En mi caso, yo voy a compartir pantalla y les voy a ir dando paso a paso la forma de cómo deben de realizar la encuesta. Además de eso, deben de enviar este día una captura de pantalla con el número de teléfono que les voy a colocar, o lo pueden hacer también en el grupo de WhatsApp. Entonces, a las 7 y 20 voy a interrumpir la clase para poder iniciar con lo que es la encuesta de satisfacción por parte de INSAFE. Quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Sería, como siempre, pedirles que tenemos para sección número 4, todavía tengo 5 participantes que no han llegado al 80% como mínimo para cada una de las secciones. Estos 4 participantes siempre han estado activos, entonces quiere decir que ustedes tienen ese día, más tardar el día de mañana, para poder realizar la finalización de lo que corresponde a sección número 4. No sé si les hace falta lo que son las preguntas cortas. Veo que en el examen final todos han alcanzado realizarla. Algunos se quedaron con 80, 90%, pero sí han finalizado con la parte de lo que sería la evaluación final. Este día, miren, tenemos la forma de personalizar gráficos dinámicos. Y además de eso, vamos a trabajar la forma de cómo poder mandar a llamar tablas dinámicas con otro programa, que en este caso sería Access. Para que ustedes vean que es una interacción, pues bastante fácil de poderlo realizar. Lo importante es saber la ubicación de donde tenemos, en este caso, nuestro archivo. Y de esa manera, nosotros podemos crear ya sea tablas dinámicas, después lo que es un gráfico dinámico, y de esa manera poderlo personalizar ya en lo que sería nuestra hoja de cálculo de Excel. Voy a compartirles nuevamente. Ah, bueno, antes de finalizar acá, comentarles que ya se encuentra el foro número 20, que sería la última participación por parte de ustedes que haría falta. Y la pregunta dice: ¿una tabla dinámica nos ayuda a resumir, analizar, explorar y presentar datos? Disculpe. Entonces, les mencionaba la pregunta de este día, dice: ¿una tabla dinámica nos ayuda a resumir, analizar, explorar y presentar datos de resumen? ¿En qué nos ayuda? Colocar un gráfico dinámico. Esa sería la última pregunta que corresponde al foro número 20 de nuestra aula virtual. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios.
Y por último, daremos por finalizado lo que es el curso. Voy a pedirles que al finalizar puedan ustedes activar sus cámaras, ya que voy a realizar unas capturas de pantalla y además de eso, pues podernos despedir viendo. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis. Es importante cuando nosotros trabajamos dentro de un gráfico dinámico, ya ustedes han podido observar como las diferentes alternativas que nosotros tenemos cuando creamos un gráfico, la forma correcta, cuando tenemos una tabla dinámica que puede salir un gráfico, la forma en la cual nosotros podemos mandar a llamar lo que es el gráfico dinámico y también tenemos la forma en la cual el gráfico dinámico pues, no va a entrar dentro de la tabla dinámica. Entonces, hay diferentes alternativas. Igualmente, el día viernes, como punto final, les mostraba cómo podemos crear una tabla dinámica partiendo, en este caso, de dos tablas que se encuentran en una misma hoja. Y para eso realizábamos el ejercicio donde mandábamos a llamar dentro de lo que es la barra de acceso rápido el llamado asistente de funciones de tabla dinámica, en la cual tenemos también dos opciones. Una, crear una tabla dinámica o dos, crear un gráfico dinámico. Pero partiendo del cuadro o la ventana que nos aparece, ustedes se dieron cuenta que yo puedo realizar la selección de dos tablas y colocar en una hoja lo que sería tabla dinámica partiendo de dos tablas. Uno de los requisitos, y creo que eso no se los mencioné, es que dice que la información, tanto para las columnas como para las filas, tiene que ser igual. No así la información que vamos a ir colocando, porque de eso va a partir la creación de lo que hace tablas dinámicas, resumir la información que nosotros tenemos. Quiero finalizar con esta información que es importante con las características de los gráficos dinámicos. Y esto, miren, realmente son puntos bastante importantes que debemos de saber cuando vamos a crear un gráfico dinámico. Dice que para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. Número uno, la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Esto es algo que ustedes ya pudieron observar, solo que enfaticé mucho en que ustedes miraran cómo crear un gráfico dinámico desde cero. Y que dentro de lo que son la tabla que nos aparece, que dijera, en este caso, campo de gráfico dinámico. Y realizamos también, teniendo ya las tablas dinámicas, donde incorporábamos, en este caso, gráfico dinámico. Entonces, cualquier cambio que nosotros hagamos va a reflejarse dentro de la tabla o del gráfico dinámico. Número dos. Los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica, es decir, no los muestra en el gráfico. Se han recordado que cuando creamos una tabla dinámica, al final nos aparecen los totales generales y en la parte inferior que corresponde a filas, igualmente tenemos totales generales. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, esa información no aparece, porque no es relativa para la información que tenemos en lo que corresponde al gráfico dinámico. Número tres, los beneficios entre segmentación de datos y tabla dinámica también aplican para gráficos dinámicos. Y ustedes se dieron cuenta también el día viernes, donde teníamos el gráfico dinámico, colocamos segmentación. Y en él se incorporaba también el que yo podía ir realizando cambios
en la tabla dinámica y automáticamente se realizaba también en el gráfico dinámico. Fue una de las acciones que hacíamos donde tal vez la información, teniéndola como la teníamos en la tabla dinámica, no correspondía colocar un gráfico dinámico porque era mucha información. Entonces no correspondía estar visualizando algo estadístico. Pero cuando ya colocamos segmentaciones, se dieron cuenta que ya al colocar solamente alguna información, ya hacía mayor referencia el tener el gráfico dinámico. Entonces igualmente podemos nosotros trabajarlo de esa manera. Como cuarto, el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Y el eje X del gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica. Ya creo que ustedes, al realizar en este caso lo que es el gráfico dinámico, en las partes, en este caso, donde se colocaba, ustedes pudieron darse cuenta que automáticamente nosotros en la lista de campo teníamos lo que era la leyenda y eje, donde nosotros ya sabíamos que correspondía a fila y en este caso en la parte superior a lo que es columna. Y por último, miren, dice, es muy importante que tengas en cuenta, y lo he colocado acá en mayúscula, que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil, que es lo que les he venido tratando de poder explicar con los ejercicios que ya traíamos y donde ustedes se han podido dar cuenta que no siempre teniendo una tabla dinámica ya creada, significa que debemos de crear un gráfico dinámico. Y como la teoría lo dice y en cualquier información que ustedes puedan encontrar, esto que les estoy colocando acá es del curso que les comenté que llevé hace poco y donde es importante también poder saber que si creo un gráfico dinámico, me voy a completar la información en los campos del gráfico dinámico. Si estoy creando una tabla dinámica, partiendo de que voy a crear un gráfico dinámico, debe de estar exactamente una información estadística para que se complemente en este caso mi gráfico. De lo contrario, si todo es referencia a la tabla, el de colocar la información, hay que saber que no corresponde. Porque podemos cometer el error de tener muchas tablas dinámicas, querer incorporar gráficos que no van a ser útil para poder sacar un dato estadístico. Y entonces, acá es donde se complica y pensamos nosotros que podemos crear tablas y gráficos dinámicos, pero hay que analizar bien la información que tenemos para poder saber si corresponde o no colocar en este caso lo que sería un gráfico dinámico. Con esta última información que les estoy proporcionando, sería la que corresponde a la parte teórica que les quería mencionar en lo que fue toda la semana que estuvimos hablando de gráficos y tablas dinámicas. También quiero mencionarles que he tratado de poder generalizar los puntos clave que debemos de saber cuando estamos creando un gráfico o una tabla dinámica. No es solamente de realizar la acción, es también pensar, analizar cuál es la información que tenemos para poder construir una buena tabla dinámica y si se requiere sobre la información que tenemos, poder colocar un gráfico dinámico, que al final eso nos va a ayudar a mejorar la información y poderla ver de dos formas diferentes. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Nos habíamos quedado en las creaciones de los gráficos dinámicos. Igualmente quiero comentarles que dentro de lo que es un gráfico dinámico, podemos realizar todos los diseños que nosotros queremos.
desde los estilos que ya se encuentran acá prediseñados para que nosotros, si andamos con el tiempo muy corto, podamos realizar un cambio hasta poder venir a cambiar color y poder colocar un color de mi preferencia. Estos ya son diseños que se encuentran dentro de la pestaña de gráfico dinámico, exactamente en la pestaña de diseño. Y además de eso, poder trabajar con diferentes tipos de diseño. Ya les mencioné que para mí el diseño número 9 cumple con toda la información que corresponde en este caso a los puntos cuando nosotros estamos explicando un gráfico, el poderlo trabajar de esta manera. Buenas noches, Claudia. Marvin tiene toda la razón. No he pasado listo. No se preocupen. En este momento voy a pasar. Perdón. Vamos a ver. Adelaida Noemí Alvarado. Alejandra José Martínez. Gracias. Ana Gabriela Funes. Gracias, Gabriela. Ana Marixa Díaz. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizal. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Ángel Isaías Larios. Yasmin Elizabeth Márquez. Josué Benjamín Hueso. Gracias, Josué. Iris Udali Silva. Iris Odali, yo por acá la vi. Kevin Norberto Rivera. Gracias, Iris. No está Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias, mi amado. Mauricio Hernández. Ya está Mauricio. Leonardo. Perdón, disculpen que no había pasado esto. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Quiero que también ustedes vean que dentro de lo que es mi gráfico dinámico, al darle doble clic, automáticamente me aparece el formato de área. Para las versiones de 2013 para acá, ese sería el cuadro que nos aparece dentro de Excel para poder realizar todos los cambios de relleno que nosotros queramos. Tengo sin relleno, relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen y textura y relleno de tramo. Por ejemplo, si yo coloco un relleno sólido, yo puedo venir, colocar el color que yo quiero y automáticamente aparece de esa manera. Si quiero colocar un relleno degradado en la parte, en este caso, de punto, yo puedo ir agregando, quitando e ir colocando en este caso los colores de mi preferencia. Y automáticamente ustedes pueden ir observando en pantalla cómo va realizando en este caso lo que sería el cambio de color que yo le voy colocando.
Además de eso, tenemos relleno con imagen y tenemos relleno de textura. Quiere decir que entre textura tenemos todos estos que ustedes visualizan acá. Automáticamente con dar un clic vamos realizando lo que sería el CAD. Y tenemos la opción en la cual yo puedo rellenar en este caso con insertar. Yo puedo ir a buscar en línea. Dentro de él me van a aparecer en este caso diferentes imágenes que yo puedo colocar. Por ejemplo, vamos a colocar acá puestas de sol. Vamos a ver si esta me la inserta. Y automáticamente, si la imagen, creo que esa no me dio, vamos a ver otra. Creo que no está, a ver si me da. Vamos a insertar una. Muy bien, entonces ustedes pueden observar acá que con ellos nosotros podemos realizar los cambios. Tenemos el último que sería de tramo. Tramo significa que yo coloco dos colores, el color de fondo que necesito y el color en este caso de tramo. Y automáticamente va a realizar en este caso el cambio de la trama que yo requiera. Nos vamos a quedar en este caso con relleno con imagen desde internet. Igualmente podemos realizar los cambios acá. Quiero que ustedes visualicen que no solamente porque el texto aparece color gris, yo puedo quedarme con ese color, sino que automáticamente puedo realizar un cambio para que se visualice mejor la información. Igualmente, recuérdense que él es la acción de imagen. Entonces quiere decir que nosotros podemos igualmente colocar de hacerlo bidireccional el cursor para hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Voy a dejar de compartir en este momento. Ya se encuentran con nosotros, en este caso el licenciado Diego de Inglés Corporativo, para poder revisar en este momento la encuesta. Quiero pedirles el favor que dentro de lo que es el chat, les voy a ir colocando la información que ustedes van a ir colocando dentro de lo que sería el enlace que les voy a poner en este momento. Permítanme un momento. Háganme el favor de ingresar al chat e ingresar a lo que sería el enlace que se encuentra ahorita. Yo voy a tratar en este momento de poderles compartir en pantalla para que ustedes puedan observar. Voy a pasar a tarde. La primera pregunta que les hace es colocar el orden, el número de orden de inicio. Déjenme compartir acá. Muy bien. Ya se encuentra acá en pantalla la encuesta. Una de las primeras preguntas es que ingrese el número completo de orden de inicio. Entonces, háganme el favor que de colocar el número que les coloqué en este momento en el chat, que sería 298-11-8017-0038-2023. Ese sería el número de orden que deben de colocar. En la pregunta número 2, deben de colocar su nombre completo, o sea, su primer nombre, su segundo nombre, su primer apellido y su segundo apellido. Esa sería en la pregunta número 2. Después, seguiríamos la pregunta número 3, donde deben de colocar la cuenta de correo que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo para poder ingresar al curso de Excel Intermedio. Deben de colocar su cuenta de correo electrónico. Inicio nuevamente. En la primera pregunta deben de colocar el número que les he colocado en el chat. Ahí pueden seleccionarlo, copiar y pegar.
Después vamos a colocar nuestro nombre completo. Vamos a colocar nuestra cuenta de correo electrónico. En la pregunta número 4, deben de colocar su número de celular. Cualquier pregunta que tengan, pueden activar su micrófono o colocarlo acá en el chat. Con gusto voy a estar leyendo. En la pregunta número 5, ahí colocan si es femenino o masculino. Recuérdense que todos los asteriscos significa de que usted debe de responder a la pregunta. En la pregunta número 6, deben de colocar, ahí se encuentra un slash para que ustedes puedan buscar de qué departamento de residencia son. Ahí está Huachapán, Santa Ana, Sonsonate. Ahí ustedes busquen su departamento para poderlo colocar. Y después colocan lo que sería el municipio de residencia. Si es Oyapango, Ilopango, si son de Santa Ana, de Aguachapán. Inge, me puede pasar el, alguien me podría pasar el link por el chat, porque no me aparece como habilitado el que me mandaron a WhatsApp. O es un link especial para cada persona. No, no, es el mismo. Acá lo he colocado en el chat. No lo puede visualizar en el chat. Déjeme revisar. Sí, ahí se encuentra. No me aparece, solo me sale el mensaje de Adelaida. Vale, ya me apareció. Gracias, Vladimir. Ah, gracias, Vladimir. Ahí está. Gracias, Adelaida, por estar acá, no se preocupe. Muy bien, entonces nos quedamos en que deben de colocar el departamento de residencia y el municipio. Si son de San Salvador y pertenecen al departamento de San Salvador, entonces San Salvador, San Salvador. Empresa donde trabajan, colocar acá el nombre de la empresa. Les sigo colocando acá en el chat. La siguiente pregunta que continúa dice que nombre del proveedor con el que se capacitó. Váyanse acá en el slash hasta el final y entonces es el antepenúltimo. Ahí les coloqué el nombre como debe de aparecer. Lo único que no les aparece es lo primero, inglés corporativo. Pero si les aparece Regal Production, El Salvador Internacional, SADCB. Ese es el que deben de seleccionar. Es el antepenúltimo. Exactamente, se van desplazándose hacia abajo y ahí está Regal Production, El Salvador Internacional, SADSB. Después vamos a colocar el nombre del curso que sería Excel Internet. Ahí se lo coloco en el chat. Después de haber colocado lo que es el nombre del curso, vamos a responder en este momento la pregunta número 11. Ahí está cada una de las preguntas. Comienza desde insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Les doy unos minutos para que puedan responder.
Ahí está cada una de las preguntas para que ustedes puedan ir colocando su respuesta. Para la pregunta número 12 y 13, ya se las coloqué acá en el chat. Nosotros iniciamos el 3 de julio del 2023. Ahí igualmente deslicen en este caso el botón de fecha y ahí coloquen en este caso 7 del 7, perdón, 3 del 7. Sería 3 del 7 del 2023. Ahí pueden buscarlo en calendario. Y nuestra fecha de finalización sería 31. Ahí está. Ahí lo tienen en el chat. 3 del 7 del 2023. Y estamos finalizando el 31 del 7. En la pregunta número 14, igualmente es obligatoria que deben de contestarla. Después pasaríamos a la pregunta número 15. Mencioné que otros cursos son de su interés. Creo que para el caso de cada uno de ustedes sería Excel avanzado. Y por último, tenemos cualquier comentario, es bienvenido para la encuesta. Cuando hayan finalizado, van a encontrar al final un botón que dice enviar. Deben en este momento de enviar una captura de pantalla, ya sea al grupo de WhatsApp, sino al número de teléfono que les voy a colocar acá. Ahí se los coloco, si ustedes gustan pasarlo en privado. ¿La captura es ahorita o al momento de enviarlo? Cuando le den ya enviar. Ahí está el número, se los he colocado en el chat. Si ustedes lo quieren enviar en privado, ese es el número a quien deben enviar. Si no, pueden enviar la captura de pantalla cuando ya le hayan dado enviar, que han finalizado, colocarlo en el grupo de WhatsApp, como ustedes quieran. Ya lo revisamos. Marvin, no le entiendo su pregunta. La captura de pantalla, cuando ustedes le den enviar, que ya finalizaron la encuesta, deben de enviarla al número de teléfono que les coloqué acá, 7583-4003, o puede colocarla dentro del grupo de WhatsApp. Cualquiera de sí, las dos alternativas. Okay. Al grupo de WhatsApp también. Ah, muy bien. Creo que ahorita se está recibiendo. Bien, no lo veo. Ah, acá está. Ya está Mauricio, Ed, Nieto, Cristian, Josué, que lo han enviado. Ya todo finalizamos. Pueden irme contestando en el chat, por favor, si ya finalizamos. O tienen alguna pregunta o se quedaron en alguna pregunta. Gracias, gracias. Vamos a esperar a los demás compañeros que puedan responder. Tengo 13 participantes acá. Los 13 me deben ir a responder.
Ya todo finalizamos. Gracias a los que han respondido. Y se han quedado las Perdón, preguntas. Digan, digan. perdón, tenía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el número que hay que poner en la orden de inicio? Orden. Ah, sí. Ahorita le doy el número. Se lo voy a colocar nuevamente acá en el chat. Sí, solo eso me falta colocar. Con gusto, Gracias. con gusto. Lo siento, eso no lo sé. Gracias, gracias. Perdón que no está activando esta bien. Recuerden, cuando finalicen, deben de mandar una captura de pantalla, ya sea al grupo de WhatsApp o al número que les he indicado. ¿Ya terminamos? Me van avisando acá en el chat, por favor, cuando ya vayan finalizando. Gracias, Jancy. Esta encuesta la deben de enviar este día. Si ustedes no la llenan, entonces Inglés Corporativo se va a comunicar con ustedes porque deben de realizarlo. Yo creo que ya me están cayendo acá más. Ahí está. Gracias a los que están enviando. Deben de llenar la encuesta. Gracias, Claudia. Muy bien, voy a continuar acá por tiempo para poder ya finalizar y podernos en este caso despedir. Quiero decirles que ya teniendo finalizado lo que corresponde a nuestra tabla dinámica, poderle realizar en este caso los cambios que yo quiero generar en él, ya sean de estilos que se encuentran dentro de las opciones de tabla dinámica, o los cambios que igualmente puedo generar en mi gráfico dinámico, partiendo ya de todo lo que tenemos dentro de lo que sería en este caso tablas o gráficos dinámicos. Igualmente podemos incorporar acá, poder quitar la línea de cuadrícula, podernos, si nosotros lo requerimos, llevarnos el gráfico para otra ubicación. Quiero que ustedes se den cuenta que igualmente podemos colocar un fondo. Y entonces le estamos dando una mejor vista
tanto a la tabla dinámica como al gráfico dinámico. No quiero finalizar con no mostrarles en este caso poder trabajar desde Access. Ya mencionaba el día viernes que una forma práctica de poder trabajar dos tablas dentro de Excel es poderlo hacer por medio de lo que sería el asistente de función, que igualmente ustedes lo pueden colocar acá dentro de lo que es la barra de acceso rápido. Pero también tenemos una forma práctica. Muchas veces nosotros trabajamos desde lo que sería Access, creando tablas. Excel, cuando llegamos a 1.048.576 filas, que es lo que tiene una hoja de cálculo, puede dejar de funcionar para nosotros, porque se requiere mucha información. Por ejemplo, yo me recuerdo haber trabajado con una empresa donde al sacar el inventario, las hojas se llenó hasta la última. Entonces ahí requirieron trabajar ya con otro programa en el cual pues, podemos incorporar todas las filas que nosotros queramos de información. Entonces, cuando nosotros requerimos y tenemos ya bases de datos fuera de Excel, nos permite en este caso Excel poder trabajar también con ellos las opciones de tabla dinámica. Siempre buscando en qué ubicación yo necesito mi tabla dinámica. Recuérdense que podemos trabajar las dos opciones. Yo lo voy a realizar trabajando mi tabla dinámica. Me voy a posicionar en la fila número 3. Y al darle la pestaña de insertar en la opción de tablas dinámica, ya les había mencionado cada uno de ellos. Yo me voy a ir desde datos externos de origen. Y acá, miren, yo voy a elegir conexión. Y entonces, al darle elegir conexión, se me va a abrir esta ventana que se encuentra aquí, donde tengo dos opciones. Una donde ya he conectado la tabla y me va a aparecer acá el récord de lo que yo he venido trabajando desde tablas fuera de Excel hasta poder tener ya tablas conectadas dentro de lo que sería Excel. Nosotros podemos conectar tablas desde otro programa dentro de Excel. Pero la forma más directa o más práctica para no tener esa vinculación que de repente se nos va a hacer difícil estar trabajando siempre con esa base de datos externa y andarla llevando por todo lugar, entonces pueda suceder que en la computadora yo específicamente ahí se encuentra esa base de datos de Access. Y entonces yo lo que voy a hacer acá es ir a examinar. Dentro de mi ordenador existe una carpeta desde disco local en donde se encuentran todas aquellas conexiones que me va a permitir Excel poder trabajar. Si en su caso usted ya las tiene alojadas en esta carpeta, en mis archivos, entonces usted puede mandarlas a llamar ya desde acá. Pero si no, debe de ir a buscar la ubicación de dónde se encuentra. En este caso yo me voy a ir para nuestra última sesión y dentro de ella yo tengo trabajando con Excel desde lo que sería Access. Yo voy a dar un clic acá y voy a dar abrir. Igualmente puedo dar doble clic y automáticamente se va a abrir, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Y quiero que vean que si dentro de lo que es el archivo de Access yo tuviera 5, 6, 7, 8, 10, 12 tablas, todas ellas aparecerían acá, porque dentro de Access nosotros podemos guardarlas con el nombre que nosotros queramos cada una de las tablas que vayamos creando. Dentro de Access es un proceso, son como 4 o 5 procesos que debo de hacer para poder crear una tabla. Y entonces acá, que ya las tengo creadas, yo puedo trabajar con Sur, puedo trabajar con Norte. Igualmente puedo activar las dos tablas, pero ahorita solamente requiero una. Lo que voy a hacer es darle a aceptar. Ya me hizo acá la conexión. Y al darle a aceptar, yo quiero que ya automáticamente me dio la ubicación del nombre de la hoja, la vinculación que estoy haciendo sobre la hoja donde voy a trabajar y la celda a la que hace referencia. Por eso es importante aprender a ubicarnos primero antes de mandar a llamar. Porque de repente vamos a estar acá, por ejemplo, en I18,
Y entonces ahí se va a crear otra dinámica porque no hicimos referencia primero desde donde nosotros la queríamos. Hoy voy a dar acá, en este caso, aceptar. Y quiero que vean, miren, que sin ningún problema, para mí creo que esta es la mejor alternativa que tenemos de mandarlo a llamar, en donde se crea automáticamente la tabla dinámica. Acá hacemos referencia que estamos trabajando con una tabla de Access. Y ya que hacemos referencia a eso, entonces debemos de ubicarnos que esta tabla pertenece en este caso dentro de un archivo de Access. Además de eso, aparece, miren, la información que yo tengo en cada una de las columnas, porque la tabla dentro de Access, y voy a irla a abrir acá para que ustedes puedan observar si nunca han abierto Access como programa. Lo dejen de acá. Y se los voy a colocar el segundito. Esta sería, miren, las tablas que ya tengo creadas desde Access. Acá tengo diferentes formas de poderla visualizar. Esta es en donde yo puedo integrar, en este caso, la información. Y acá es el diseño donde creo lo que sería cada una de las tablas e ir colocando la información que requiero en cada una de ellas. Entonces, lo voy a tener como vista porque acá yo puedo seguir integrando más información y sea la tabla que mande a llamar cuando vaya a abrir el libro de Excel. Automáticamente, ya ustedes ya saben esos pasos que yo puedo en este caso dar a aceptar para que realice los cambios o dejar la tabla dinámica exactamente como yo la creé al inicio. Entonces acá igualmente cuando mandamos a llamar tenemos esa misma referencia de lo que ustedes ya conocen dentro de lo que es Excel. Entonces acá lo único que faltaría es poder colocar en este caso la información que nosotros requerimos para lo que es nuestra tabla dinámica. Voy a colocarlo de esta manera para hacer referencia en este caso a las fechas, el color de etiqueta que corresponde a cada uno de los colores, cómo está formada en este caso la tabla. Podríamos colocar el ID del empleado, poderlo colocar dentro de acá para que ustedes puedan ver las segmentaciones de cada una de las columnas, en este caso que se van formando de información. Además de eso, quiero que ustedes vean que dentro de la información que nosotros tenemos, podemos realizar y seguir haciendo los mismos cambios de colores, en este caso, de lo que corresponde a diseños dentro de la tabla dinámica. Si fuera requerido dentro de lo que sería la información que estoy colocando, podríamos colocar en este caso un gráfico dinámico. Solo quiero hacerles acá referencia que si llegáramos a colocar un gráfico dinámico, aparecería de esta manera. Entonces, sí tendríamos que ir a realizar acá un cambio. Solo déjenme que se me muestre la lista de campo. Voy a quitar acá fecha para que se muestre el gráfico dinámico de esta manera. Entonces, pueden observar que podemos seguir realizando todos los cambios que nosotros queramos. Podemos ir, en este caso, cambiando estilo, creando gráfico, puedo mover también. No requiero que porque esta información viene de una base de datos externa, quiere decir que no puedo realizar esa acción. Claro que la puedo hacer. Vean que acá me aparece activo mover gráfico. Me voy a ir para la hoja llamada mover y quiero que vean que el gráfico se va a situar exactamente en el espacio de filas y columnas en donde estaba en este caso colocado. Entonces acá no hay ningún problema. Todos los cambios se pueden seguir generando sin ningún inconveniente, siempre y cuando hagamos referencia a que esta información corresponde a una información externa y además de eso, indicar que cualquier cambio que se haga dentro de un archivo de Access, igualmente cuando abramos ya Excel o nuestro libro de Excel, se va a generar el cambio o podemos dejar la información como la tenemos. Ahí como nosotros retiramos, ya que lo que se está creando es una vinculación a otro libro. Igual como lo hicimos con objeto, igual cuando mandamos a llamar libros,
cuando mandamos a copiar y pegar la información, la misma acción es acá. La diferencia es que está sobre una tabla dinámica que hemos creado dentro de Excel o dentro de una hoja de Excel. No sé si hay alguna consulta o ha quedado todo claro. Sí, todo claro. Gracias. Para los demás. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren. Solo permítanme. Muy bien, voy a dejar entonces acá de compartir, pedirles el favor si pueden activar su cámara para poderlos despedir, verlos por última vez. ¿Me ayudan, por favor? Se los voy a agradecer mucho. Miren, miren, agradezco a cada uno de ustedes. Sé que de repente nos encontramos en nuestro trabajo todavía, así como Josué, que lo vi cada noche conectándose, activando en este caso siempre su cámara y estando de repente pues trabajando, comiendo, pero estando siempre atento a lo que es la clase. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes la oportunidad, tanto que nos dan a Inglés Corporativo como mi persona, de poder ser y formar parte de su aprendizaje. Créanme que lo hacemos con mucho gusto. Tratamos la manera que ustedes puedan estar en cada una de las clases, que les guste, que puedan ir aprendiendo de un programa que es bastante extenso como lo es Excel. Yo no quiero despedirme de ustedes sin antes aplaudirles a cada uno de ustedes. Sé que de repente venimos cansados de nuestro trabajo y estar una hora recibiendo una clase es algo adicional para ustedes y extra. Pero al final el premio se lo llevan cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque van a recibir un diploma que los acredita que ustedes saben el internet. Entonces, fue para mí un gusto haberlo podido ayudar en la mejor medida. Las disculpas del caso si de repente se me fue la conexión o sucedía algún problema. Ustedes saben que en la virtualidad la parte técnica o la parte en este caso del internet de repente nos falla, pero agradecerles a cada uno de ustedes. Sé que iniciaron 21 participantes, pero en el camino pues por alguna razón se quedaron algunos que ya no se conectaron, pero igualmente, ¿verdad? Agradecerles la oportunidad que nos dan de poderlos ayudar a poder obtener un diploma que el día de mañana les va a ayudar mucho. No es lo mismo decir puedo Excel a tener algo que me acredita que puedo trabajar. No sé si alguien quiere decir algo. Con gusto los escucho, pueden activar su micrófono. Ajá. No, pues igual agradecerle a usted la dedicación y pues el tiempo igual. Así que igual éxito para todos y pues a poner en práctica lo aprendido. Gracias, Mario. Le agradezco mucho. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo quizás agradecer que se ha tomado el tiempo y la paciencia de estarnos explicando y pues solamente queda eso, pues agradecer a todo lo que, al conocimiento que nos ha compartido y le deseo éxitos. Gracias, Vladimir. Gracias, Claudia. Igualmente, yo estoy a la orden. Recuérdense que este no es mi adiós. En cualquier momento nos podemos volver a encontrar, tal vez hasta en Excel avanzado. Y si no es así, recuérdense que cada docente que se coloca en esta pantalla para poderles explicar siempre está con mucha dedicación para poderles explicar de la mejor manera. Igualmente, ustedes ya tienen mi número de contacto, tienen mi cuenta de correo. Cualquier consulta que tengan, no duden hacer. Con gusto puedo apoyarlos y poderles indicar cualquier acción que ustedes requieran. Muy bien, miren, nos vamos a despedir de acá. Recuerden participar en el último foro, no me lo dejen sin participar. Pasen todos feliz noche, con gusto, Yancy. Pasen todos feliz noche y felicidades. Feliz Buenas noches a todos, cuídense.
Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche.